¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados televidentes de la zona urbana y rural de nuestro distrito Tambograndino? Bienvenidos a una edición especial del Informativo Municipal. José Abel Córdoba Ojeda en la conducción y, como siempre, el fraternal y cálido saludo de nuestro alcalde, ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete. Iniciamos el Informativo Municipal, edición especial. Y el día de hoy tenemos un amplio informe acerca del decreto supremo en cuanto al estado de emergencia en su tercer día. Iniciamos un recorrido por las diferentes arterias de nuestro distrito, diferentes puntos especialmente. Iniciamos desde la Plaza de Armas de Tambogrande. Muy buenos días a todos nuestros amigos seguidores de las redes sociales, especialmente el fanpage de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. Hoy miércoles 18 de marzo, ya en el tercer día de estado de emergencia y aislamiento social obligatorio para así poder prevenir la propagación del COVID-19 coronavirus. Luego que el mandatario de nuestro presidente Martín Vizcarra dispuso esta medida el pasado domingo 15 de marzo a través de un decreto supremo, tal cual a su estilo, nuestro alcalde, ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete, uniéndose a estas importantes medidas de prevención, también dispuso el decreto de alcaldía número 002-2020 de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, donde suspende y prohíba toda actividad pública y establecimientos que se dediquen a la venta de bebidas alcohólicas. Realmente esta información importante, estamos ubicados en el centro de la Plaza de Armas de nuestro distrito de Tambogrande, donde podemos presenciar algunas de las tiendas comerciales vienen acatando esta importante medida en beneficio prácticamente de la salud de todos nuestros tambograndinos. Podemos ver también presenciar precisamente en estos momentos la entidad financiera BCP, donde hay una cola no tan inmensa, pero sí están prácticamente compartiendo esta medida porque están ubicados a un metro de distancia. Es muy importante porque no se trata solamente de acudir a estas entidades, sino también de beneficiarse y prevenirse en cuanto a la salud de este contagio posible que es a nivel mundial, como es el COVID-19, el coronavirus. Nosotros estamos ubicados en este centro de la Plaza de Armas, en el frontis de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, y vamos a ubicarnos prácticamente en todos los puntos estratégicos de esta ciudad para poder informar a la población. Nosotros quisiéramos desde acá hacer el llamado a nuestros amigos tambograndinos. Hay que tener en cuenta nuestra salud, hay que ser conscientes de lo que mismo uno hace, hay que ser consecuentes con nuestras propias familias, nuestros propios vecinos, ya que no queremos prácticamente estar contagiados con esta terrible epidemia, prácticamente ya convertida en una pandemia como es el coronavirus, que tal como lo indicaba el presidente Vizcarra, que ya está en su tercera fase. Hay que tener mucho cuidado, amigos de la población del distrito de Tambogrande. Así que aún, gracias a Dios, no hay ni un caso en nuestro distrito, pero hay que tomar todas las medidas preventivas del caso. Queremos anunciarle a la población del distrito de Tambogrande y anexos, vamos a ubicarnos en otro punto estratégico de la ciudad para que de esta manera ya también se viene trabajando en cuanto a las diferentes áreas, en este caso Policía Nacional, el Ejército Peruano, Serenazgo, para hacer cumplir este estado de emergencia decretado por nuestro presidente Martín Vizcarra Cornejo, dictado prácticamente el pasado domingo 15. Estaremos informando en cualquier momento desde otro punto estratégico de la ciudad. Muy bien, y la información la trasladamos desde la avenida Ignacia Schaeffer, avenida principal de Tambogrande, donde se llevó un operativo en cuanto al estado de emergencia, donde intervino el Serenazgo, Policía Nacional del Perú. También estuvo presente los inspectores de transportes, así como la Fiscalía y
el área de fiscalización de la Municipalidad Distrital de Tambo Grande. Esto para salvaguardar el mandato sobre la ordenanza del estado de emergencia decretado por el gobierno central. Bien, nos encontramos ubicados prácticamente en la avenida Ignacia Schaeffer, donde muchos de los mototaxistas y amigos de propietarios, conductores de diferentes unidades móviles, no han acatado al 100% este estado de emergencia decretado por el presidente de la República. Nosotros vemos en estos instantes un desplazamiento total por parte del área de fiscalización, Policía Nacional del Perú, Serenazgo, donde vienen realizando este trabajo bastante importante, bastante oportuno también, para de esta manera hacer respetar y hacer que la población tenga conciencia y pueda acatar este estado de emergencia decretado por nuestro presidente de la República. Ya están instalados prácticamente todo un despliegue policial, todo un despliegue también de fiscalización. En estos instantes ya se viene haciendo las intervenciones correspondientes, porque prácticamente, y es algo lamentable, que algunos irresponsables propietarios o conductores de diferentes vehículos motorizados realizan y prácticamente transitan sin justificación alguna por estos lugares. Nosotros queremos desde acá hacer el llamado a la población del distrito de Tambo Grande, que no se trata solamente de un capricho de las autoridades, sino es solo por el bienestar de nuestra propia población, de nuestro propio Tambo Grande, de nuestra familia, quizá de nuestros parientes. Podemos apreciar también al jefe de Serenazgo en estos instantes junto al encargado del área de fiscalización, el doctor Rommel Atoche, conjuntamente con diferentes áreas importantes que vienen desarrollando este trabajo aquí en plena avenida principal. Señores del distrito de Tambo Grande, ya empezó este trabajo y hay que respetarlo. Hay que ser conscientes de que nosotros mismos tenemos que salvaguardar la salud de nuestras propias familias. Estamos informando en estos instantes, ya estaremos haciendo el recorrido por las calles donde muchos comités de mototaxis no están acatando prácticamente este decreto dado por el presidente de la República, al igual que nuestro alcalde, el ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete. Nosotros queremos informarle a nuestros amigos de Tambo Grande que muchos mototaxistas están siendo caso omiso prácticamente a este decreto. Dichas personas van a ser sancionadas y algunos de ellos también multados. Nosotros estamos informando diferentes puntos de la ciudad porque podemos presenciar también que hay centros comerciales que están brindando atención al público. ¿Sabes qué es el coronavirus? El coronavirus es una familia de virus que causan enfermedades que van desde un simple resfriado hasta graves infecciones respiratorias. Este se transmite de persona a persona por gotas de saliva, mucosa al toser y otras formas aún en estudio. Y presenta síntomas como la fiebre, tos, dificultad para respirar y malestar general. Los principales afectados por este virus son los niños menores de 5 años, gestantes, adultos mayores, pacientes inmunosuprimidos y personal de salud. Por ello, es importante tomar medidas de prevención como una adecuada higiene de manos, cubrirse la boca al toser o estornudar y evitar el contacto directo con personas que presenten síntomas de enfermedades respiratorias. No olvidemos que la prevención es primero. Es salud, más y mejor para ti. Protégete del coronavirus. Si presentas algunos de estos síntomas: fiebre, tos, problemas para respirar, llama de inmediato al 113. Sigue estas recomendaciones para evitar el contagio. Lávate las manos con agua y jabón al menos 20 segundos. Cúbrete la nariz y la boca con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser y estornudar. Evita tocarte los ojos, nariz o boca con las manos sin lavar.
evita el contacto directo con personas que presenten problemas respiratorios. No te automediques. Para mayor información, llama gratis al 113 Salud. Gobierno del Perú, el Perú primero. Muy bien, amigos televidentes, y tenemos las imágenes directamente desde el semáforo principal ubicado en la avenida Ignacia Schaeffer en cuanto a la participación de los amigos transportistas de forma irregular participando, desacatando la ordenanza hecha por el gobierno central en cuanto al estado de emergencia. Estuvo presente el área de fiscalización de la Municipalidad Distrital de Tambo Grande, Policía Nacional, Serenazgo y Fiscalía. Aquí tenemos las evidencias a través de las imágenes cuyos irresponsables choferes fueron conducidos al depósito municipal. Bien, amigos de la población del distrito de Tambo Grande, en estos instantes estamos ubicados en el semáforo principal, donde podemos presenciar ya la realización de los trabajos prácticamente que se viene realizando por parte de la Policía Nacional, por parte de Serenazgo, por parte del área de fiscalización. Tienen haciendo un trabajo de inspección, deteniendo las unidades móviles, porque desde las 6 de la mañana hemos sido testigos que las personas no acataban prácticamente esta ley decretada por el presidente Vizcarra. Nosotros queremos hacerle mención a la población del distrito de Tambo Grande. Hay que unir fuerzas, hay que ser conscientes de todo el trabajo que se realiza en estos momentos. Nosotros podemos también indicar que hay unas tiendas comerciales en estos instantes que expenden productos de motos en la avenida principal, no están acatando prácticamente esta ley. Hay puestos de venta de artículos de primera necesidad, donde es importante también, y en este momento nosotros estamos apreciando que se ha detenido una unidad móvil por parte de la Policía Nacional. Eso es importante y eso es lo que queremos prácticamente la población. Eso es lo que esperamos, que la policía actúe, que los amigos de fiscalización actúen, que los de Serenazgo actúen para recién hacer caso y poder acatar esta ley de estado de emergencia por parte de la población del distrito de Tambo Grande. Estamos ubicados en estos instantes en el semáforo principal. Ya empezó prácticamente este operativo que se viene realizando con la finalidad de hacer respetar este estado de emergencia decretado por el presidente de la República. Bueno, queremos anunciarle que en unos instantes vamos a seguir informando, vamos a acercarnos a nuestros amigos de la Policía Nacional que vienen realizando un trabajo bastante impecable, al igual manera fiscalización, igual manera el área de Serenazgo que vienen realizando ya sus trabajos para de esta manera mantener el orden en nuestro distrito de Tambo Grande. Bien, en estos instantes, para el informativo municipal, nos estamos dirigiendo, estamos ubicados en el óvalo El Campesino, se están dirigiendo en estos momentos al mercado municipal del distrito de Tambo Grande, donde ayer mucha de la población hacía sus denuncias sobre el alza del precio de los alimentos. En estos instantes, con el comisario de la Policía Nacional, con el subprefecto también del distrito de Tambo Grande, el señor Martín Silupupanta, tenemos la presencia para el informativo municipal con el comisario Ninatanta Castillo. Bienvenido, comisario, prácticamente realizando este trabajo importante para la población de Tambo Grande. Así es. Estamos sensibilizando acá con el señor subprefecto y todas las autoridades, la municipalidad y todos los comprometidos, para que la gente no salga de sus casas, pero ya vemos que poco a poco ya están tomando conciencia, ¿no? Es importante su participación para poder sensibilizar a la población, ya que muchos están desacatando prácticamente este decreto. ¿Cuál es su mensaje o qué les tiene que decir a ellos? Que tenemos que ser conscientes, ¿ya? Porque nos podemos contagiar. Muchos piensan de que no va a pasar nada o no puede pasar nada, pero tomemos conciencia de que si yo me contagio con el coronavirus, puedo contagiar a mis hijos, a mi madre, a mi esposa, a mis amigos, a mis colegas, qué sé yo. Por eso tomemos conciencia, ¿no? Señor Ninatanta Castillo, ¿se viene sancionando a las personas que vienen transitando con normabilidad en estos momentos?
Bueno, normal, de forma normal no es normal, pues no, anormal es que salen a las calles, pero sí estamos haciendo operativos los vehículos, sobre todo los vehículos. Si es que en la ciudad no encuentran vehículos, la gente poco sale. Entonces, eso es una estrategia que hemos quedado en realizar con la municipalidad y todas las autoridades. Pues no están en el depósito las motos incautadas. Muchas gracias, señor comisario, por su aporte. Contamos con... interviniendo a uno. Precisamente en estos instantes podemos tener imágenes ya de la intervención por parte de Serenazgo, por parte de la Policía Nacional. Nosotros también contamos acá con la presencia del subprefecto. Él también viene haciendo cumplir por su parte, por su área correspondiente, este decreto ya emitido por nuestro presidente Martín Vizcarra Cornejo. Señor subprefecto, bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo está, amigos de Anthony? Agradecerles también por su apoyo que vienen dando hacia nuestra población de Tamborante, agradecer a nuestra Policía Nacional, agradecer a los amigos de Serenagua y también estoy tomando las coordinaciones respectivas, ya que el día de hoy no ha venido el ejército peruano a nuestro distrito, pero estoy tomando las coordinaciones para tomar las medidas correspondientes y así que nuestro pueblo de Tamborante, del campo y la ciudad tome conciencia, que valore la vida, que quiera la vida, comparta y respete lo que es la vida. La vida es muy hermosa, muy preciosa. Hoy más que nunca nuestro presidente, el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, viene pidiendo que tomemos conciencia de cada uno de los peruanos a que trabajemos. Habemos personas irresponsables que verdaderamente no tenemos de qué salir de casa, pero siempre desobedeciendo, desacatando, y lo toman como una broma esta pandemia, ¿no? Sabemos que no solamente es aquí en Tamborante, es a nivel mundial, en todos los lugares. Que Dios nos bendiga y nos proteja de este mal, amigo Anthony. Se dice que luchar con la indisciplina, con la ignorancia de las personas es un poco difícil, pero gracias al trabajo de ustedes se va a lograr. La verdad, pido que la comprensión de cada uno de los seres humanos, a que tomemos educación, formación, cultura de esta gran enfermedad que nos atañe. Por favor, les pido de favor, quiéranse, querámonos como nosotros mismos, como seres humanos, haciendo que nuestra familia, nuestros miembros de la familia no salgan de casa, porque ese es el pedido, ese es el clamor que estamos haciendo a cada uno de los peruanos de nuestro querido Tamborante. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias, como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Papito, mamita, tío, abuelita y abuelita, quédense en casa. No salgan de casa. Quédate en casa. Papitos y abuelitos, quédense en casa. Yo me quedo en casa. ¿Y tú? Yo me quedo en casa. ¿Y tú? Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy bien, y nuestro programa informativo, al igual que nuestros corresponsales, nos acercamos al primer centro de abasto de Tamborante, el Mercado Central, para verificar con relación a los precios de los primeros principales productos de primera necesidad. Como siempre, con la presencia de fiscalización de la Municipalidad Distrital de Tamborante, la Policía Nacional y nuestros amigos de Serenazgo. Tenemos las imágenes realizadas en el Mercado Central de Tamborante para verificar los precios de los alimentos de primera necesidad. Se viene haciendo un recorrido en el Mercado Central para dar a conocer y también tener en cuenta cuáles serían los puestos de venta que estarían en funcionamiento. Contamos con la presencia de personas que también están haciendo sus compras. Esperamos que ya de una vez se dirijan a su domicilio. Porque algunas personas, como lo dije hace un momento, irresponsablemente transitan por las diferentes calles sin justificar el porqué de su presencia por estos lugares. Vamos en estos momentos con nuestros amigos de la Policía Nacional y esperamos que todo esté en orden aquí en el Mercado Central del Distrito de Tamborante.
Bien, en estos momentos nos encontramos ubicados en un lugar precisamente exacto de una tienda comercial del distrito de Tambo Grande, Comercial Farfán. Caballero, propietario, muy buenos días. ¿Cuáles son los precios respectivos para que la población tenga conocimiento? Ahorita el arroz, el azúcar, 120 la bolsita. ¿El arroz? El arroz, 110, de 49 kilos. ¿Qué calidad de arroz tenemos? Corriente, tan solamente. En este está un poco más caro. Pues. ¿Cuánto está el extra? Uno trae Chiclayo, 160. ¿170? El arroz N. ¿Extra? Sí. Bien. Pero como te digo, eso depende del mercado, pues. Es que uno trae Chiclayo y está de ideal precio como... Imagínate otra persona nada más caro. Tío. Amigo comerciante, ¿usted viene cumpliendo en cuanto al decreto emitido por el presidente de la República? Bueno, de que estamos vendiendo, pues estamos acá vendiendo, ¿no? Para poco no desabastecer a la gente. ¿Ha subido algunos precios de sus artículos de primera necesidad por esta zona? Bueno, lo mayormente el azúcar y el arroz. Esos son dos productos que mayormente han subido, pero el resto de productos se mantiene. ¿Cuál es el mensaje? Leches, precios normales se mantienen. ¿Qué le tiene que decir a sus demás compañeros para que continúen y de esa manera brinden un apoyo necesario a todas las familias? Imagínate que sea pues, justo y venden el precio que pues, tampoco no sobrevalorizar las cosas, productos. Pero lo único que digo es que el producto que sube es el arroz y el azúcar, nada más. ¿Pero ya no ha habido sobrevaloración de precios? Claro que ha subido. Pues, ahorita, como por ejemplo, los molinos. ¿Antes cuánto estaba el precio de el azúcar de estuvo azúcar, 105. Bueno. 105. Sí. Ahorita está 120. Pero eso depende de la fábrica, porque uno directamente vea. Ahora, si compras a Chiclayo, Chiclayo está más caro porque está 140. O sea, no va a convenir traer para acá. A uno menos mal que aunque sea saca de acá de la fábrica. Es o sea, un poco que... La diferencia por unidad sería 15 soles más o menos, claro. Aproximadamente. Y no es poquísimo casi. Porque hay otros que venden a 140 en una bolsa, pero sobre mucho. ¿Usted tiene conocimiento de otros comerciantes que estén sobrevalorando los precios? Ya, vamos a continuar visitándolo. Aquí el trabajo del subprefecto, el trabajo del área de serenazgo, el área también de fiscalización, policía municipal, vienen realizando en estos momentos, haciendo intervenciones en el mercado central del distrito de Tambo Grande. Vamos a continuar con este recorrido, señoras y señores y amigos televidentes de este informativo municipal. Un gran despliegue, un gran trabajo que viene realizando en estos momentos la Policía Nacional del Perú. Viene realizando fiscalización, viene realizando el equipo y el área de serenazgo conjuntamente para poder realizar las intervenciones en las diferentes tiendas comerciales aquí del distrito de Tambo Grande. Vamos a continuar y vamos a seguir informando constantemente. Escúcheme ya. Primero, la verdad es que nosotros tenemos que vender a como nos traen el precio. Ahorita nos ha sorprendido que el arroz es extra, que nos estaba 129, nos viene a 157. El otro, sí, el otro es comercial. ¿De dónde traen este producto? De Chiclayo, señor. Chiclayo. La azúcar, ¿a cómo? No nos venden, no nos despachan, porque ya dice que ya va a venir a 125. ¿A cómo lo vamos a vender? Ahora, ¿cómo están vendiendo el saco de arroz acá en Tambo Grande? Este arroz, este saco entramos a 98, a 105. Porque nos viene a comprar. Ahorita el agricultor no nos contesta porque dice que ha subido el arroz. Ustedes tienen que ir, que el presidente se pone que no suba. Pero si nosotros tenemos que subir porque nos vienen caro. Una jave de huevo, aquí están los carros de Chiclayo. ¿Cómo quieren? A 135 soles. ¿A cómo? 12 cubetas, ¿a cómo sale? Ahí está, ahí es comercio que me están preguntando. ¿Pero ustedes tienen productos en bodega o no? ¿Bodega? No. Señor, nos ha encontrado calatos, nada, porque no sabían. Yo todavía me traen el jueves el azúcar. Compramos para hemos vendido sábado y domingo, nos vino a 105, lo vendimos a 107. Nos encontró así. ¿Puedo mostrarnos la boleta de producto ¿de que trae de Chica? A nosotros no nos traen, ahí está, veía, no ni de arroz ni nada, nada. Nos entregan nomás. Están ahí infringiendo está. También ustedes, la ley. Como, ustedes. ¿Por qué no se van a las fábricas, a los molinos? Ustedes tienen ese... ¿Dónde pero somos minoristas? Pero ustedes tienen la facultad de pedir su comprobante de compra de venta. No. Nadie se vende sin boleta. Nadie se vende a nadie. Ni el arroz. Si nosotros vamos a reclamar, no nos venden. Allá están los carros de Chiclayo que están allá. Allá vengan a preguntar. Ellos traen allá. Hay que pedir para poder nosotros contratar no, también no, precio, ¿no? Tenemos porque no nos dan. No nos dan. Si nadie está allá de arroz. Nadie está allá de azúcar. Si te vas a pelear, ¿quién te va a vender? Nadie. Y si peleamos, ¿quién te va a vender? ¿Y qué vamos a vender nosotros al público?
Así es. Pero hablemos alturadamente, no estamos. No, es la voz, ya es así, es así. Yo me se lo ante Dios. Yo te digo que ya te me sorprendí. Prácticamente esa es la excusa de muchos comerciantes del mercado central en estos momentos, porque ellos anuncian que las tiendas grandes, donde ellos son prácticamente donde adquieren sus productos, no les dan ninguna boleta. Y el centro poblado Malingas es uno de los caseríos pertenecientes al distrito de Tambo Grande que acata en un 80% el decreto supremo, como es el estado de emergencia decretado por el gobierno central. Tenemos las declaraciones de su alcaldesa, la señorita Jesús García Barías. Nos encontramos en estos instantes en el centro poblado de Malingas, donde por supuesto las personas están participando, están acatando este decreto emitido por el gobierno nacional. No podemos nosotros en estos instantes presenciar unidades móviles, tampoco la transitabilidad de nuestros amigos mototaxistas, y eso es importante, que ayuda al bienestar de esta población, de este sector como es el centro poblado de Malingas. Vemos también, presenciamos el gran despliegue de la Policía Nacional del Perú en estos instantes, conjuntamente con nuestros amigos encargados del área de fiscalización, Serenazgo, subprefectura también, que vienen realizando en estos momentos, tratando de hacer cumplir este decreto, que va en bienestar de nuestra propia población, de nosotros mismos, que es la propagación de esta pandemia como es el coronavirus. Nosotros en cualquier momento también hemos visto ya la participación de la alcaldesa de esta zona, la señorita Jesús María García Barías, quien también viene realizando un gran trabajo conjuntamente con sus regidores. Tal como lo anunciábamos, que estábamos ubicados exactamente en el centro poblado de Malingas, precisamente contamos con la presencia de la alcaldesa, la señorita Jesús García Barías. ¿Cómo se viene desarrollando este trabajo precisamente y la población de Malingas acatando este emitido, esta ley emitida por parte del presidente de la República? Muy buenos días a la población de Tambo Grande, Malingas, y también a la municipalidad de Tambo Grande, que hoy se está haciendo presente, ¿no? No está las medidas preventivas al 100% tomadas por la población, ya que ya tenemos ya más de 3 días publicado, ¿no?, esta emergencia, la cual todos deben permanecer en casa, ¿no? El día de ayer ha habido muy poco movimiento, a pesar de que, o sea, se anunció ayer, ¿no? Ha habido más acatamiento, ¿no? Pero sí, hoy día ha sido muy, muy preocupante, porque yo estuve desde tempranas horas en las calles, avenidas de la zona urbana que es Malingas, y pudimos visualizar de que la población no está tomando al 100% las medidas. Bastante tráfico, bastante transporte público, gente que se está trasladando de un lugar a otro, bastante movilización de personas, ¿no? Y eso es para nosotros preocupante, porque nosotros todos tenemos que tomar las medidas. Y asimismo hice hoy día el llamado también a las autoridades de Tambo Grande, la cual están aquí presentes, pero no descuidarnos, porque en el momento que la gente algunos restaurantes cierran a estas horas, pero ya cuando ven que ya no va a venir la policía ni el Serenazgo, a eso de las 5 o 6 de la tarde están abriendo algunos. Papito, mamita, tío, abuelita y abuelita, ¿qué es el casa? No salgan de casa. Quédate en casa. Papitos y abuelitos, quédense en casa. Yo me quedo en casa. ¿Y tú? Yo me quedo en casa. ¿Y tú? Gobierno del Perú. El Perú primero. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias, como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus.
Muy bien, estimados televidentes de la zona urbana y rural de nuestro distrito de Tambo Grande, llegamos a la parte final. No olvidar, todos en casa, yo me quedo en casa. El aislamiento social tiene que ponerse de manifiesto. Simplemente es quedarse en casa, no nos exigen más. Es tan fácil y sencillo de estar todos en casa y evitar de esta manera la propagación más del coronavirus.